Pero nosotros vamos a seguir hablando en el ámbito político y por eso le damos la bienvenida a Mario Riorda, que está acompañándonos con nosotros. Buenas noches, Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Bueno, invitarlo un poco para ver cómo es el panorama y cómo es la foto. Estamos a una semana ya muy cerca de la votación y analizar cómo ha sido esta campaña y cuál es la foto que hoy vemos en las campañas políticas. No sé cuál es la foto, pero diría cuál es la palabra. Y hay que ser prudente en los resultados, ¿no? Bien. Escuchaba un poquito los pronósticos que tanto Diego como José establecían y diría, los mercados no son los mejores predictores electorales. Basta ver lo que sucedió en la elección presidencial argentina, en la última en Perú, en México o en Chile, solo por citar elecciones vecinas. Me parece que es una elección donde de alguna manera va a haber márgenes discretos de quien gane o quien pierda. Es decir, no va a haber muchas diferencias. Está claro a dónde va a ganar la oposición, particularmente en la franja central. Va a haber un nivel de paridad sumamente interesante en la provincia de Buenos Aires y el resto victorias relativamente cómodas del oficialismo a nivel nacional. Además, no nos olvidemos que nuestra tendencia es sumar los 24 distritos, pero la verdad es que no se suman, particularmente porque hay provincias donde le importa básicamente cuánto aporta la Cámara del Senado y el resto además porque tienen realidades realmente muy distintas a lo que tienen particularmente la región centro y específicamente nuestra provincia de Córdoba. O sea que las elecciones van a ser pensadas más bien provincialmente y no tanto... Más allá de la lectura siempre nacionalmente y sobre todo por el eco o el reflejo de lo que puede pasar casi siempre en el distrito de Buenos Aires, provincia o Buenos Aires, ciudad o lo que sucede agregadamente en Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Sin embargo, digo, hay que ser muy prudentes y esto es lo último que quisiera decir, Coti, porque estamos básicamente leyendo encuestas digitales en un contexto sobrecargado de incertidumbre y la realidad es que las muy pocas y costosas encuestas presenciales están diciendo cosas bastante bastante distintas a las encuestas digitales. Claro, entonces es difícil determinarlo. Lo sumo a Diego y a José para que puedan conversar con nosotros. Mario, se habla mucho de que esta fue una campaña apática porque la gente está esta vez sí pensando en otras cosas, más allá de la inseguridad, de la cuestión económica. Está la pandemia de por medio. ¿Coincidís con ese término de que fue una campaña apática o no estás tan de acuerdo? Hace muy poquitos días una consultora de colegas cordobeses, Suban Córdoba, hizo un estudio donde decía que el 64% de la gente, literalmente, al 64%, lo voy a decir vulgarmente, le resbalaban las campañas electorales. Vale decir, la capacidad persuasiva del fenómeno electoral es muy pobre o no es lo que uno quisiera o creería que pudiera ser. Sin embargo, evidentemente sí hay un fenómeno de apatía, pero si afirmara al 100% que solo hubiese apatía, debiera haber una serie de condiciones. Uno, seguramente una merma electoral tan significativa que ponga en jaque la legitimidad de los resultados, y eso no va a suceder, a pesar de que la merma está garantizada, porque en todos los países con sistema de voto obligatorio así sucedió en la pandemia. Segundo, porque el nivel de indecisión debiera ser realmente alto o superlativo y eso no está sucediendo. Solamente en la provincia de Buenos Aires hace 3 días, 15 consultoras cerraron con un promedio indeciso del 14%, 14,1 para ser exacto, y eso es bajo, incluso comparativamente con otras elecciones. Y además porque si hubiera apatía, debiera haber un corrimiento, un desplazamiento del voto de las grandes coaliciones hacia otra oferta electoral y eso tampoco está sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué hay? Y ahí hay una palabrita interesante que en la ciencia política usamos, que es la desafección. La desafección es, o tiene que ver con, uno, mirar a la democracia no como un sistema fabuloso, ¿sí? Mirarlo con mucha crítica, desapegarse de la política y básicamente entender que la política no resuelve mis problemas. Por lo tanto, hay una especie de reacción violenta con la política. ¿Sucede eso en Argentina? Sí, a medias. ¿Por qué? Porque hay una desafección parcial, sesgada, ideologizada. Yo tengo desafección con quien está en contra de mis ideas. El otro tiene desafección con el que está en contra con mis ideas. Entonces esto garantiza, ¿sí?, que hay una postura ideológica, sentimental, emotiva, donde predomina el juicio contraidentitario. ¿Qué es? Yo no sé lo que soy, yo no sé lo que defiendo, pero sí me queda muy claro saber qué no soy y qué cosa no defiendo. Entonces, no voy a votar tanto para defender mis ideas que no termino incluso de digerir algunas cosas, pero sí claramente voy a votar para frenarle el avance a otra fuerza opositora a mí. Y un poco eso también lo que comunican los políticos. A veces digo esto de ir en contra del kirchnerismo o en contra del macrismo, también es un poco... Pero, Coti, totalmente. Venía justo con el auto hacia el estudio y veía un cartel justo de Luis Juez con Patricia Burch que decía la opción más fuerte de Juntos por el Cambio. Es
escuchaba y le preguntaban a María Eugenia Vidal en Buenos Aires, ¿cuál es su principal propuesta? Decía ponerle un freno al kirchnerismo. Evidentemente, del kirchnerismo pasa lo mismo con Juntos por el Cambio. Todo lo que tiene que ver con Macri, evidentemente, es algo así como una especie del infierno político, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno contraidentitario, que además genera otra palabrita también que usamos en la ciencia política, pero muy virtuosa para explicar esto, que son los clivajes. ¿Qué es un clivaje? Es una postura sin grises, es la dicotomía pura, es negro o es blanco. Entonces es populismo, antipopulismo, kirchnerismo, antikirchnerismo. O vamos más a opciones extremas, hipérboles, exageraciones, gigantes, inconmensurables. Democracia y dictadura. Ahora, en pleno siglo XXI, ¿no? O palabras como república, comunismo. Entonces, eso, Mario, se vivía en otros países como en Chile, supongamos. Eso que, se vive en todos lados, Diego. Pero hace mucho tiempo, digo, en Argentina eso hasta hace un tiempo no lo teníamos tan presente, tan vivo. Puede ser porque había una oferta política un tanto más consolidada, ¿sí? Chile tempranamente tuvo una oferta bicoalicional, dos grandes coaliciones, también se perdió eso en Chile. Argentina llega tarde a un proceso bicoalicional, pero además, insisto, independientemente de nuestra realidad política, de la oferta sociopolítica de partidos o coaliciones, es un fenómeno internacional. El modelo Trump, en términos electorales, es la máxima expresión de estos clivajes. En Madrid, la última campaña que miramos los argentinos fue Libertad sí o no, con la cual se ganó Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, es un fenómeno de época, ¿no? La última elección presidencial en América Latina fue la de Perú. El último acto que el organismo electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, tuvo que revisar fue si aceptaba cartelerías gigantes, gigantografías, como le llamamos técnicamente en los edificios, que decía no al comunismo. No. Mario, ahora, la falta de propuestas concretas, ¿no alimenta también esto que decís, no? ¿La desafección de la gente? Totalmente, pero además el problema es que la falta de propuestas ni siquiera, José, es de esta elección. La falta de propuestas tiene que ver con una serie de fenómenos, entre ellos con el aumento inusitado del peso de las personas en la campaña. Esto de fenómeno se llama personalización, yo hace mucho tiempo lo vengo denominando hiperpersonalización. Tuve la oportunidad de hacer una serie de años un estudio en América Latina, analicé 38 campañas presidenciales y es brutal. Solo en la publicidad política, no en los discursos, en la publicidad política, el 80% del contenido publicitario va destinado a mostrar las virtudes o valores de las personas en desmedro de las propuestas. Es más, ustedes que son periodistas le pondría el título, ¿sí? El título es las plataformas electorales son piezas de arqueología. No existen más. Es decir, pregúntenle a la gente qué les queda en términos de valoración de una campaña y les queda muy poco. Casi siempre lo que le quedan es lo que vulgarmente se denominan cisnes negros, que es lo que llamamos los acontecimientos no previstos. Digo, sea un escándalo o sea una situación, por ejemplo, de Bolsonaro cuando fue víctima de una puñalada, ese tipo de cosas, lo excepcional, lo inédito, lo atípico, lo no planificable, es lo que queda o es lo que suele torcer las campañas electorales. Al principio del siglo, James Campbell, un politólogo norteamericano, decía algo fabuloso. 9 de cada 10 campañas electorales confirman la tendencia que existía antes de que la campaña inicie. Conclusión, podríamos hacer las campañas de resultados prácticamente sería el mismo. ¿Y las plataformas, las redes sociales reafirman más todavía esta forma de hacer política, digamos? Sí, claro. Las redes sociales exponen a la sociedad un fenómeno de fractura expuesta, ¿no? Yo les llamo plebiscitos emocionales porque me encanta, ¿sí? Colegas le llaman fracturas sociales expuestas, polarización afectiva. Fíjense qué interesante. No solamente no hay, como decía José, no hay propuestas, sino que además hay una emotividad o sentimentalidad dominante que no excluye de ideológico, sino que lo hace más potente, pero a la vez más amplio. Hay muy poco acción racional y lógica. Si me permite un ejemplo muy chiquitito, que en parte nos sirve para hacer autocrítica a todos, y me incluyo, ¿no? Se estudia aproximadamente desde hace una serie de años a la fecha que en más o menos 2/3 partes de la población siente que recibe algo de información no verificada o fake news, o sienten que la pueden estar engañando, coma. Pero si esa fake news da fe o ratifica mi creencia o punto de vista previa, aún sabiendo que es falsa, igual la comparto. Fíjense qué interesante, ¿no? Los pocos estudios de neuropolítica, lo que se estudia básicamente la irrigación sanguínea del cerebro en función de estímulos comunicacionales, dicen que el ciudadano o la ciudadana se informa por igual
con elementos racionales, propuestas, por ejemplo, lógica, y con elementos emotivos. Pero si hubiese colisión, tensión entre ambos, la emotividad, la sentimentalidad prima, ¿no? Así somos, somos personas de pura emoción, de pura sentimentalidad. Volviendo, Mario, a un concepto que dijiste, el lunes 13, claramente no vamos a poder hablar de ganadores y perdedores plenos, digamos, porque siempre se le va a buscar esa vueltita, que son 24 elecciones, que las internas uno sacó un porcentaje más alto que el otro, pero igual cumplió un objetivo, ¿puede ser? Va a haber picardías para titular, muchas veces en connivencia con el periodismo, ¿no? Por ejemplo, mi espacio político, mi coalición, mi partido, puede resultar segundo, pero de golpe yo puedo decir fui el más votado. Bueno, ese tipo de picardías, ¿no? O de golpe van a llamar la atención los resultados de las primarias, que van a ser significativos. No es menor que gane Santilio Manes en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es performativo, va a decir, diseño un escenario, sea para gobernador si gana Santilli, y sea incluso para presidente si gana Manes. Si gana la provincia de Córdoba, lo mismo pasaría entre la disputa entre Negri y Juez, es performativa de lo que viene. Ni hablar Santa Fe, imagínense que gana Agustín Rossi, que mantiene, aparentemente a juzgar por las encuestas, una polaridad muy fuerte con el candidato de Omar Perotti, pero de golpe Rossi se ha enfrentado solito con todos los intendentes, con el gobernador, con el presidente y con la vicepresidenta. Ese tipo de cosas van a llamar la atención, pero en el resto me parece que, como siempre lo hubo, va a haber pujas. Perdí en todo el país, pero gané en Buenos Aires. O al revés, gané en todo el país, pero perdí en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasa con...? ¿Cómo le ves, Mario, la negociación todavía no resuelta para que bajen las figuras fuertes, ¿no?, de los partidos, bajen a Córdoba, ¿no? Por momentos parece que no están convencidos, ¿no?, de cimentar el apoyo a algunos candidatos. Hay, no sé si tibieza en algunos casos. ¿Cómo se puede leer eso? Yo diría, me parece interesante, tibieza pudiera ser algo, uh-huh. ¿Sí? Llamaría un estado especulativo extremo. Ah. Particularmente porque la venida o no de Macri puede ser decisiva, ¿sí?, para una primaria que amenaza con ser muy competitiva. Pero de alguna manera también hay ciertas convivencias nacionales, cierto orden, cierto equilibrio, que aún con las tensiones y particularmente iniciadas en Buenos Aires, se está gestando. ¿Sí? Entonces me parece que eso es un elemento para analizar a Juntos por el Cambio. En el caso del oficialismo nacional, que representaría el Frente de Todos en la provincia de Córdoba, me parece que más que tibieza, más que especulación, es un acto de una estrategia, entre comillas, virtuosa para ese propio partido. Creo que lo peor que le puede pasar al kirchnerismo local es que se reproduzca la agenda nacional en una Córdoba muy refractaria precisamente a la agenda y a los liderazgos nacionales. Córdoba no supo entender su autonomía estratégica para el Frente de Todos y así les va. Es decir, en la dinámica de arrastrar una estrategia nacional, casi siempre al kirchnerismo le va mal. Si es verdad, y esta es una pregunta interesante para continuar la anterior que planteaba Diego, es si esta campaña va a ofrecer ganadores o perdedores, la verdad es que no lo sé, pero sí está claro, la experiencia sí indica, que hay reacomodos interesantes, si los resultados son más o menos discretos, hay reacomodos interesantes, en este caso entre septiembre y la elección general de noviembre. Mario Riorda, agradecemos por estar aquí presente. Un buen panorama nos dio para analizar todo, así que muchísimas gracias por estar aquí con el Diario del Lunes. Agradecido yo, un placer. Bueno,